Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Me alegro de que estéis por aquí un día más, los que estáis suscritos y los que no y estáis aquí por primera vez, bienvenidos. Susli con vosotros y en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo ser mejor tanquista. Ya llevo unos años jugando War Thunder, así que quiero compartir un poco de mi experiencia con vosotros. Había hecho ya un vídeo así hace un año y pico, pero el juego evoluciona, el meta evoluciona y debemos adaptarnos y debemos hacer una pequeña actualización del dicho tutorial. Así que vamos a empezar con la base de todos los consejos, es tener idea de todo lo que está pasando alrededor. Como dicen en los países anglosajones, situation awareness. Hay que tener una idea de todo lo que pasa a tu alrededor, configurar una tecla, digamos en el teclado, cómoda, yo tengo la R, para poder apretarla y mirar alrededor sin tener que girar la torreta del tanque. Eso es importante. Que menos movimiento hagas y que más alrededor puedas ver, mejor. Porque ya sabéis, ojo humano reacciona al movimiento y si no te mueves pero miras alrededor tuyo con la cámara, mejor. También hay que evitar la tentación de escuchar Sabatón o la música que os guste y escuchar con vuestros oídos todo lo que está alrededor vuestro, porque así podemos detectar un motor de un tanque, un helicóptero, un avión o incluso bombas que nos caen encima. Y si escuchamos ese silbido de bombas, podemos arrancar y salir pitando. Puede ser que nos salvemos de las bombas. Así que ya sabéis, el consejo fundamental, el base, es situation awareness. El cuerpo, ¿no? Con el jugo del tutorial, que se... digamos que se resume en tres conceptos simples, pero a la vez complejos. Uno es responsabilidad, luego tenemos conocimientos y dominación. Si somos responsables, dominamos y tenemos conocimientos, ya lo tenemos todo. Vamos a ir por partes y empezando por la responsabilidad. Hay que ser responsable y eso se aplica a todo. Hay que pensar que estás solo. Vamos a dejarlo así. Te pueden disparar entre tres enemigos y nadie te ayuda. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del equipo que no te ayuda? ¿Del enemigo que te está matando? ¿O tuya, por meterte en problemas y no saber cómo salir? Más bien, lo último. Antes de empezar a insultar por chat, diciéndoles a tus compañeros lo poco útiles que son, hay que pensar que puede ser que lo podías haber evitado si no te hubieras metido en ese lío. Puede ser. Así que ya sabéis, no te fíes de tus compañeros, no te van a cubrir la espalda, olvídate, no van a mirar el minimapa, que eso es un punto que comentaremos más tarde, no lo van a hacer. Y no van a flanquear a ese enemigo que estás disparándole con la ametralladora, lo estás marcando en el mapa y... De todo. Incluso si escribes por el chat, oiga, hay alguien aquí detrás de esta casa, es tal, tal y tal. No. Nadie va a hacer caso, nadie va a flanquear, así que... piensa así. Hay 16 enemigos en el equipo contrario y 15 en el equipo aliado. Así que no te fíes. Los compañeros no tienen una noción de línea de frente, eso es lo que pasa. Pueden dejar descubierto la mitad del mapa y por esa mitad te pueden rodear. Así que es tu responsabilidad, digamos, cubrir esas partes que deja el equipo. Y con que tengas 3 o 4 jugadores así responsables, ya es muy probable que ganes. Así que así va. Y nadie va a avisar que hay alguien detrás de nuestras líneas. Eso, olvídate. Pueden matar a tu compañero y lo que va a hacer es salir de la partida. Ni siquiera va a avisar. Así que todo está en tus manos, por decirlo así. Es un poco triste, pero pasa. Es así. Otra cosa con la que hay que ser responsable es conocer tus, digamos, tus capacidades. Ser realista con ello. Intentar dispararle con una ametralladora, un avión, un helicóptero, puede ser que solo sirva para que atraigas su atención y que te mate. Algo así. O por ejemplo, capturar una zona cuando no queda ningún aliado cerca y eres único o solo quedan un par en tu equipo. Así que lo único que harás es atraer atención y te van a matar.
Un ejemplo más es sacar aviones o helicópteros cuando el equipo enemigo tiene un automático o un Tunguska. Sabes que no va a acabar bien, y lo sabes. Pero lo intentas porque crees que yo lo haré mejor, y no. No lo harás mejor. Hay que ser realista, que hay cosas que no se pueden. No sé si... ¿Cómo pensáis que acabaría una batalla de 3 contra 1? Pues... ahí estamos. Y por último, con lo que hay que ser responsable es con tu plantilla, digamos con el lineup. Si tienes solo tanques, no eres tan versátil, no eres tan flexible como si tienes aviones, helicópteros y cosas así varias. Imagínate que están haciendo spawn camping a tu equipo ya desde un principio. Si apareces con un tanque, seguramente te matarán de un lado o del otro. Así que poder sacar un helicóptero y matar a esos spawn campers es algo que puedes hacer solamente si tienes algo más que un tanque, ¿no? ¿Me explico? Pues eso. Siguiente punto del que voy a hablar es conocimiento. El segundo de tres. Y esto me vais a decir, no, pero si juegas así, pensando tanto, no disfrutas el juego. Dejad que me explique. Hay que conocer tu tanque, la velocidad, la movilidad, no sé, el tiempo de recarga, lo que disparas, obviamente, las municiones. Y hay que conocer al enemigo. Y conocer al enemigo se extiende no solamente a conocer dónde tiene la munición, sino por dónde se mueve el enemigo, qué suele hacer, todas esas cosas. Aunque saber en cuánto recarga ya es una ventaja. ¿Y cómo podemos adquirir todos esos conocimientos sin tener que estudiarnos tanque por tanque como si fuese temario de un examen de historia? Pues jugando con ellos. El mejor consejo que os puedo dar es jugar con todas las naciones. Si nos mata un tanque decimos, uy, ese tanque es bueno. A ver, tiene esos puntos fuertes. Pero realmente no conoces los puntos débiles del tanque hasta que juegues con él, porque seguramente te los van a enseñar. Vendrá algún enemigo que sabe sus puntos débiles y se va a aprovechar de ellos, y así es cuando los aprendes. Y yo creo, al menos para mí, ha sido la mejor manera de aprender a hacer esto. Si se trata de un tanque premium, pues ya es un poco más difícil porque no siempre tienes acceso a él. Y claro, está más quisquilloso, pero no hay tantos premium, ¿no? Quiero pensar que no hay tantos. A ver, también se aplica el conocimiento del mapa. Fijaos, en el puente que estoy, puedes controlar la mitad del mapa prácticamente. Todas las afueras de fuera de la ciudad de aquí, puedes controlarlas estando en este puente. Y tienes cobertura si te hace falta y tal, así que... si conoces el mapa, ya tienes mucho ganado. Otra cosa que hay que conocer, y esto es imprescindible, el matchmaking. El matchmaker es bastante cabroncete, así que si no jugamos con el nivel máximo, tenemos que tenerlo muy muy en cuenta. Digamos que somos un Tiger, ¿no? Un 5-7. Y depende de qué partida nos toque, nos puede tocar contra T29 o contra T34-85, ¿no? Va por ahí oscilando la cosa. Así que si te piden el máximo de puntos, estás en tu nivel, ¿no? Eso se entiende, no sé, a lo mejor los que sois nuevos, para vosotros será algo nuevo. Así que os explico. Si os piden 220 puntos por el tanque pesado, estáis en el nivel que toca. Digamos que el Tiger estará en 5-7. Pero si os piden 150 puntos, estáis en el mínimo. En el dicho up tier, ¿no? Porque os mandan arriba. Digamos, un 1.0 más arriba de lo que debéis. Y en el caso del tanque medio será, por ejemplo, de 150, que es lo que vale el tanque normalmente, va a valer 100. Y si, por ejemplo, sois un T-34-85 y os piden 100 puntos por él, pues podéis esperaros un King Tiger con el cañón de 105 en algún momento de la partida. Es una posibilidad. Así que, ya sabéis. El matchmaker es 1.0 arriba abajo y depende de los puntos que os piden, podéis valorar si vale la pena jugar o no. Si sois, por ejemplo, un Leopard Stock y os piden el mínimo de puntos, no vais a atravesar a nadie. Así como dato.
Y por último, me gustaría hablar de dominación. La parte 3 del tutorial, el consejo número 3, por decirlo así, como ya dije antes. Y lo más importante que me gustaría que dominéis es los puntos de reaparición. ¿Sabéis esos puntos que os piden al principio de la partida? Pues eso. A medida de que vamos jugando, vamos ganando puntos. ¿Y qué es lo que más puntos da? Por ejemplo, matar a alguien o capturar la zona, ¿no? Eso ya se sabe. Así que por este mismo motivo, hay que esperar a los aliados cuando quieren capturar, porque si todo el mundo tiene más puntos de reaparición, hay más probabilidades de que sigan jugando y con vehículos mejores, con aviones, y que se pueda ganar. Luego, acertar a alguien también da puntos, no solo matarle. Así que si estamos disparándole a alguien 20 veces, sacamos más puntos que si lo matamos de una. Vamos, así, ¿eh? Queda claro, ¿no? Así que si podéis dejar a alguien en llamas 3 veces, mejor, porque más puntos para vosotros y más puntos para ellos. Es bueno, es importante que el enemigo tenga puntos, porque si el enemigo sigue sacando cosas, podréis volver a matarlo y podréis volver a sacaros más puntos. O sea que así es una cadena y al final, digamos que más beneficio para vosotros. A veces puedes ser el primero de la partida sin matar a nadie. Un mouse puede ser el primero de la partida simplemente recibiendo tiros. Si no me lo creéis, podéis probarlo con el mouse o con el T95. Algo que realmente aguanta todo lo que le tiras encima. Otra cosa que hay que dominar es el mapa. Sobre todo, no vayáis a capturar ningún punto de captura. Si queréis matar, obviamente. Puntos de captura solo distraen y hacen obvio dónde vas a estar. Así que si vuestra idea es flanquear, evitad puntos de captura. Hay que tener puntos estratégicos en el mapa, desde los cuales puedes controlar la zona, puedes matar enemigos, y eso lo llamo yo posiciones fuertes. Así que es importante tener esas posiciones fuertes, y que más tengas, mejor. Y volviendo a conocer al enemigo, altamente relacionado con dominar el mapa, si juegas con todas las naciones, sabes por dónde se mueve cada nación. Sabes que los alemanes rodean, los americanos hacen rush al capzone y los rusos se quedan atrás campeando. No tiene que ser así, es simplemente un ejemplo. Así que ya sabéis. Y al final, como el consejo bonus que os puedo dar, es jugar para pasártelo bien, no para ganar puntos, porque si juegas para conseguir algo, normalmente no te sale. Así que es mejor ir probando cosas. Por ejemplo, tirarle torpedos a los tanques como si fuesen bombas. No sé. Usar un biplano para matar helicópteros. Usar un B-29 en batallas mixtas para bombardear todo Polonia como si fuese aquí el 4 de julio. No sé. Ser un troll, divertirte un poco. Usar el BT-5 contra Leopards. De vez en cuando hay que desconectar del grind y disfrutar el juego. Y de eso nos olvidamos. Yo, la verdad, debo admitir que me olvidaba de esto hasta tener casi todo. Y si pudiera decirme esto a mí mismo de hace 4 años, me haría caso. La verdad es que cuando juegas relajado y descansado, como que va mejor. Me he dado cuenta de esto en aviones, últimamente en jets. Antes quería desbloquearme más y más y más, y ahora como que juego porque, mira, para probar el avión, porque tengo la suerte de que Gaijin me deja algún que otro avión para probar, y la verdad es que se disfruta más. Te da más igual si mueres, te disfrutas más. Y esto será todo por el tutorial de hoy. Espero que os sirva a los que seáis nuevos, y espero que os sirva a los que ya seáis un poco veteranos, pero no sabíais alguna que otra cosilla. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme un like. Si veis que falta algún que otro consejo importante, dejadlo en los comentarios. Y mirad los comentarios también, por si hay alguien que ha dicho algo interesante, dadle like al comentario y dadle like al vídeo, obviamente.
suscribiros los que no estáis suscritos, porque esta mañana he estado viendo cuánta gente me mira de los que están suscritos o los que no, y 38% de las personas que me miran no están suscritas. No sé si me odiáis en secreto, qué os pasa, pero bueno. Me despido ya aquí de vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.